Es esperar.
alcanza la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recibe dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara. Para tu fuego.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, Jesucristo el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor.
Oremos. Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Génesis arandukape omombe uñandeve va'eicha patapicha oñemboyo yaséña de yarare ha oikoporãrãngue iñe'ẽme oheka ojesapea hag̃ua ivaíva ha iporãvape. Tupã ñande jára ñe'ẽ Génesis arandukape oĩháicha. Tupã ñande jára katu ohenói upe kuimba'épe ha oporandu chupe mamópiko reime upe kuimba'e he'i ahendúre guatáramo yvaty rupi ha akyhyje ajechágui opívo upévare akañy. Tupã oporandu chupe mávapiko he'i ndéve nde opivoha re'úpiko ra'e upe yva ha'eva'ekue ndéve ani hag̃ua re'ú upe kuimba'e he'i kuñáre me'ẽva'ekue chéve che'irurã ome'ẽ chéve upe yva ha ha'u. Tupã ñande jára oporandu kuñáme mba'épiko rejapo ha'e he'i mbói chembotavýgui ha'u upéramo tupã ñande jára he'i mbóipe rejapohaguére kóva neñoitére ikóta tymba jaheipyrõ retyryryta reikóvo yvýre ha neñembyahýiramo re'úta yvy kuña ndive romoingo vaíta ha iñemoñare neñemoñare ndive kuña ñemoñare nde akãre opyrũta ha nde katu reha'ãta reisu'u ipytápe kuimba'e ombohéra hembirekópe éva he'iséva sy opa yvypóra sýgui ha'e. Tupã ñande jára ñe'ẽ. Tupã ñande jára roguerohoryetéko ne ñe'ẽ. Amen.
con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril. Ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de entrar en la homilía propiamente tal, quiero invitarles a que miren aquí a mi izquierda, en este costado, donde se encuentra ese pequeño nicho. Fue hecho por jóvenes de una humilde parroquia de Cordillera San José de Valenzuela. Jóvenes de allí de la parroquia que han tenido esta iniciativa y ahí está. Aquí en la diócesis de Cacupé, permítanme meterme en algo más de aquí local, estamos iniciando las festividades de los 50 años de la diócesis, que celebraremos el próximo año. Y todo lo que vamos haciendo ya es una preparación al festejo de ese cincuentenario. Esta Santa Misa, grande, hermosa, esta mañana aquí en el santuario, en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, entra ya dentro de ese festejo grande diocesano. Una persona se me acercó y me dijo: Coaco Jiménez, una de última cena, imaginamos, Señor, me dijo. A mí me da concierto a la ayuda de Cuñacaraí, porque así es, con nosotros en la iglesia no existe la reelección. La Inmaculada Concepción, entonces. Pero antes saludo al señor nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Eliseo Ariotti. Saludo al señor Presidente de la República, aquí presente, y demás autoridades que le acompañan, y a todos los obispos presentes que han venido y están aquí con nosotros. Saludo a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas y al pueblo en general. Tenemos en cuenta también a aquellos hermanos nuestros que viven lejos, en España, en Italia, en Estados Unidos, en la Argentina y otros países. Y aquí desde Cacupé les decimos a todos ellos que les recordamos y oramos también por ellos. Y la devoción a la Inmaculada Concepción ya nos viene de muy lejos, de la época de la evangelización franciscana, muy especialmente en toda esta zona cordillerana. Ellos nos enseñaron a venerar a la Inmaculada Concepción. Y a fulano, fulana, ¿verdad? Le echamos la culpa inmediatamente, buscamos el causante fuera de nosotros mismos. ¿Y la serpiente? La serpiente recibe de Dios el castigo de tener que arrastrarse por tierra siempre. Así se cuenta, ¿verdad? Esta es la narración. Y el primer libro de la Biblia, el Génesis,
interpreta como consecuencia de este pecado de desobediencia, así se presenta, consecuencia de esto todo lo que sucede de negativo en la vida natural. Por ejemplo, ganar el pan con el sudor de la frente. Eso es muy cierto, ¿verdad? O dar a luz con dolores en el parto. O, por ejemplo, todas esas acciones violentas que se suceden en el mundo. O los abortos, los asaltos, los robos, las corrupciones generalizadas, las enfermedades, las deshonestidades de todo tipo. Y uno se pregunta de dónde viene todo esto. Y allá al fondo, al final, encontramos que hubo una desobediencia. Pero felizmente aparece una mujer en el horizonte de la salvación. Una mujer que supera a Eva es María Inmaculada, la que va a ser de verdad madre de los vivientes. Escuchamos que Eva significa eso, madre, ¿verdad? Eva dice, sí, tengo curita líquida, ya en duelo. Madre de los vivientes, la verdadera madre de los vivientes, María Inmaculada, porque obedeció a Dios, no como Eva que le desobedeció. Y en la segunda lectura escuchamos algo realmente maravilloso, es un himno lleno de entusiasmo que anuncia la iniciativa de Dios en nuestra historia de salvación y la respuesta también del ser humano. ¿Y qué es lo maravilloso de este himno? Y es la bendición que nos ha hecho Dios, que nos destinó desde antes de la creación como sus hijos, dice. Desde antes de la creación. Y nos dio algunas características. A ser santos e irreprochables, dice. Eso significa incorruptibles. Eso quiere decir que Dios nos dio la capacidad de no corrompernos. No podemos quejarnos. Tenemos, contamos con la gracia. Interiormente llevamos esa fuerza oculta que hay que utilizar para que nadie nos reproche en la vida. Si nos corrompemos, será por falta de formación, quizás, ¿verdad? O porque la catequesis fue insuficiente. No se nos enseñó claramente que no hay que robar, por ejemplo, ¿verdad? O que no hay que mentir. A lo mejor aprendimos así muy, muy en forma rasante. Por ahí de repente se nos enseñó un día y después no se profundizó. O porque nuestros padres no supieron enseñarnos a ser honestos. Esa es otra cosa, ¿verdad? Como aquel papá que se me acercó y me dijo, y vale, te iba a ser ahí. Y yo le dije, ay, me copia paite, es cuarto grado que me dijo, copia paite, me la maestra ahí. Desde chiquitito. Y él feliz, él no le enseñó, esa es una corrupción. Desde chiquitito, ¿verdad? O porque a lo mejor le hemos dejado de lado a Dios también, a propósito, ¿verdad? Por haberle olvidado a ese nuestro Padre que nos hizo sus hijos desde muy al comienzo incorruptibles. A María Dios le hizo así, irreprochable, inmaculada, sin mancha. Y así se mantuvo, porque obedeció a Dios. La obediencia es signo de humildad. En cambio, la desobediencia expresa soberbia. Soberbia. Esto no es del agrado de Dios. Tenemos que grabarnos muy bien en el corazón. La Virgen dice en su cántico del Magnificat, Dios derribó a los poderosos de sus tronos, elevó a los humildes. La humildad sí le agrada a Dios. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. La soberbia le desagrada a Dios. Y a veces somos soberbios
como institución eclesial y como personas con algún cargo pastoral. Actuamos con el poder que tenemos y a lo mejor no tratamos así como la gente necesita. O soberbios a veces como políticos, como gobernantes. O soberbios a veces como deportistas o como artistas también. O soberbios como profesionales o como empresarios. O los hijos a veces son soberbios con sus papás. Soberbios. Eso no le agrada a Dios. Dispersó, dice la Virgen en su cántico, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. ¿Y qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le gusta? Y le gusta la humildad de corazón, como María, que a pesar de no entender lo que le estaba diciendo el ángel, sin embargo humildemente preguntó y pidió aclaración cómo iba a suceder eso. Y una vez que le aclararon a ella y le dieron una prueba de que su prima también estaba esperando a pesar de su vejez, allí ella aceptó plenamente. Así también podemos ser nosotros. Cuando no entendemos algo, humildemente pedimos aclaración. Hacer solo lo que a mí se me antoja, porque a mí me gusta o porque a mí me conviene, eso no corre. Mejor resulta si es que se trabaja en equipo con Dios y en equipo con las personas con quienes normalmente estamos o Dios nos ha dado para trabajar juntos, con los que nos rodean, buscando el bien de todos. No solamente el bien de algunos correligionarios o de algunos amigos, de algunos parientes, de algunos secretarios o de algunas secretarias. El bien de todos. Dios es un Padre generoso, es un Padre misericordioso, así nos presenta Jesucristo a su Padre con todas esas historias tan maravillosas, esas parábolas de la misericordia. Y le interesa la salvación de todos, le interesa la felicidad de todos, no solamente la salvación y la felicidad de algunos pocos privilegiados de su entorno. Y nosotros como hijos que somos de un mismo padre y de una misma madre, debemos actuar como ellos, porque somos sus hijos. Desde toda eternidad somos sus hijos. Así nos hizo Dios. Dije que tenemos un Padre Dios generoso y misericordioso. La Virgen afirma justamente que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, y que auxilia a su pueblo acordándose de su misericordia como lo había prometido. Nuestro Dios es un Padre lleno de misericordia. No hay que tenerle miedo a Dios. Se apiada de nosotros porque sabe que somos débiles, pero también es un Padre que sabe educar muy bien. Los abuelitos reconocen que ellos ya no están para eso, ¿verdad? Están para cuidar a sus nietos. Son los papás los que tienen que educar. Y Dios es un padre que educa para ayudarnos a superar nuestras maldades, nuestros pecados. Le dijo a la mujer pecadora que se le presentó una vez, o le presentaron: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No desaprovechó la oportunidad ahí el Señor para enseñar. Y la enseñanza es bien clara: no pequemos más. Seguir haciendo siempre la misma cosa, como aquel amigo que fue a visitar a un amigo presidiario y le dice: a nivel a fulano pesa la licó, a nivel a ella pola. Siempre con ella puede ir la misma cosa. Y el otro le responde: apego esa profesión. Realmente, ¿verdad? Una especie de empecina a la persona y uno vuelve a repetir siempre la misma cosa. Pero si volvemos a fallar con Dios,
Y para eso está la confesión, para eso está la reconciliación, que produce mucha alegría, que produce mucha paz. Jesucristo nos ayuda precisamente a aterrizar la misericordia de una manera muy especial. Escuchemos lo que dice: Él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Y como Él sigue enseñando, dice: No juzguen, y Dios no los juzgará. No condenen, y Dios no los condenará. Perdonen, y Dios los perdonará. Den, y Dios les dará. La misma medida que usen para los demás, Dios la usará con ustedes. O sea que si somos misericordiosos acá, Él será misericordioso con nosotros también. Denigrar, por ejemplo, al otro, o acusar al otro, o agredir al otro para ganar elecciones, por ejemplo, ya no cae simpático a nadie. Las acciones inmisericordes, que no tienen nada de misericordia, que se dieron en algunos países, y todos están pensando conmigo seguramente en Francia, esas acciones inmisericordias que se dan también en nuestros propios bosques hacia el norte, reciben el repudio general. Es impresionante, realmente, y va creciendo ese repudio. La mayoría repudiamos, por ejemplo, la violencia armada o la violencia contra el inocente por nacer, queriendo justificar con leyes una acción injustificable porque va contra el primer derecho humano, que es la vida, y es la peor y más inhumana discriminación. Repudiamos la violencia en la casa, nos duele realmente que esas cosas sucedan, ¿verdad? Y la violencia contra la mujer. Dios rechaza la violencia, va en contra de la misericordia, en contra del trato entre humanos. A veces suelo ver cómo los animales se acarician. Los animales demuestran ternura. ¿Y nosotros? A propósito de misericordia, se me planteó esto: si ¿por qué se dejó a los casi 32.000 ciegos del país sin presupuesto y sí se aseguró un presupuesto millonario a los partidos políticos? A lo mejor hay razones suficientes, pero bueno, tratemos de corregir esos problemas que a lo mejor surgieron, ¿verdad? La Iglesia nos enseña un trato muy diferente. Nos habla de obras de misericordia, porque uno pregunta, mis hermanos obispos y los sacerdotes que han estado predicando acá, cada uno ha estado desarrollando una obra de misericordia. Si yo ahora me alargo un poco, les pido disculpas, no quiero que se me aburran, pero tengo que hacerlo para juntar un poco todas esas obras de misericordia que se han estado enseñando. Las obras de misericordia. El Papa dice: es mi vivo deseo, que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo de la misericordia que estamos iniciando hoy, y ya se estuvo explicando que hay la apertura de la puerta del santuario como un gesto, sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Quiero que el pueblo cristiano reflexione. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza. Y es cierto, una persona muy pobre piensa solo
y casi exclusivamente, ¿no es cierto?, en lo que debe comer en el día. Y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como sus discípulos. Y ahora bien, voy a repetir todito. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Vestir al desnudo. Recibir al forastero. Qué difícil se hace eso ahora, ¿no? Asistir a los enfermos. Visitar a los presos. Casi nunca, ¿verdad? Enterrar a los muertos. De la niña Pobén. Estas son las obras de misericordia corporales. Repetimos, pero en otra versión, personalizada. Escuchemos bien y vamos a descubrir que resulta que había sido que vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve, se personaliza, Jesús es el que está hablando. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Fueron a verme. Les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Se identifica totalmente Jesús. Y luego están las obras de misericordia espirituales. Son menos, pero muy importantes. Escuchemos. Dar consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. Esto hacen las maestras, especialmente los sacerdotes, las religiosas, los papás. Corregir al que se equivoca. Hay que corregir. Es un acto de misericordia espiritual. No hay que tener miedo para corregir. Porque si vos no corregís a tu hijo, él se va a crecer así con ese problema. Y el día de mañana vos vas a ser el culpable de las cosas que andan haciendo por ahí tus hijos. Corregir al que se equivoca. Consolar al triste. Pedalas de tabena. Consolar al triste. Perdonar las ofensas. ¿Cómo cuesta? Perdonar las ofensas. Soportar con paciencia las personas molestas. No sé por qué miraron a su costado. Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Y dice el Papa, no podemos escapar a las palabras del Señor. Y efectivamente. Y recuerda un pensamiento de San Juan de la Cruz que dice así: en el ocaso de nuestras vidas seremos juzgados en el amor, o sea, en la misericordia que hemos practicado o no, quiere decir eso. Y para ese momento final también nos hace muy bien recordar aquella bienaventuranza que dice: felices los misericordiosos, porque Dios también los tratará con misericordia. En este año de la misericordia puede ayudarnos a practicar en la vida diaria esa virtud en sus diversos aspectos, como acabamos de escuchar. Y nos hará mucho bien repetir y repetir y repetir. A lo mejor, sugiero, poner esta lista en la puerta del dormitorio o al lado del espejo donde solemos mirarnos y nos quedamos un rato largo, tener allí esa lista de las obras de misericordia para recordar. Y no se nos pide que pongamos en práctica todas las obras de misericordia juntas como un paquete que hay que tragar pesadísimo, sino que a lo mejor de a uno, ¿verdad? A lo mejor se conquista un aspecto, después analizamos y nos metemos
en 8 puntos, y así vamos avanzando poco a poco en la vida. Felicitamos, a propósito de obras de misericordia, felicitamos a aquellas personas, instituciones privadas o del Estado que dan casas a los sin techos y puestos de trabajo a aquellos que sobreviven queriendo trabajar sin saber dónde. Agradecemos también de corazón, esto es de parte de la Iglesia para todo el pueblo cristiano, agradecemos también de corazón la ayuda recibida de todos ustedes para cubrir la visita papal. Y saben, escuchen bien, sobró dinero. Y ese dinero, una parte, se entregó al Papa para ayudar a niños refugiados del Medio Oriente. Y otra parte se dio o se va a dar para ayudar a niños enfermos de nuestro país. En Iguazú, el Papa nos marcó un camino. Él nos dibujó un camino antes de partir. Yo no sé si ustedes se acordarán. Él habló de un camino del cristiano y nos dijo, simplemente transformar el corazón. O sea que, peamente la oye Lurea Cuñandé, transformar el corazón. Y agrega el de uno mismo y ayudar a transformar el corazón de los demás. Y esto que dijo después es sumamente interesante, se puede grabar. Pasar de la lógica del egoísmo, de la clausura, de la lucha, de la división, de la superioridad, pasar a la lógica de la vida. ¿Por qué defendemos tanto a la vida nosotros, verdad? El Papa nos está pidiendo pasar a la lógica de la vida, no precisamente la lógica de la muerte, a la lógica de la gratitud, a la lógica del amor, a la lógica del acogimiento, de recibir al otro en el corazón. El Papa, antes de partir, nos mostró estas dos maneras de afrontar la vida, pero puso claramente el acento en la lógica de la vida y del amor. Y se despidió diciendo, la Iglesia es madre como María, en ella tenemos un modelo, alojar como María, que no dominó ni se adueñó de la palabra de Dios, sino que, la palabra de Dios de Jesús, sino que por el contrario, hospedó la palabra en su corazón, la gestó y la entregó. Alojar como la tierra, que no domina la semilla, sino que la recibe, la nutre y la germina. Qué cosa más interesante esta reflexión. Así queremos vivir la fe en este suelo paraguayo como María. Y yo agrego, Madre y Reina de Misericordia. A ella le diremos a menudo este año, dedicado a la misericordia, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, para que todos seamos, sin exclusión, misericordiosos como el Padre. Así dice el lema allá arriba y ustedes están leyendo. Quiero presentarles, ahora bien al final, un saludo inédito del Papa que él dejó escrito en el libro de visitas ilustres del santuario. Y dice así, en esta basílica santuario pido a nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé, bendiga al noble pueblo paraguayo. Francisco, 11 de julio 2015. Feliz año de la misericordia para todos. Renovamos y fortalecemos nuestra fe con esta oración. Creo en Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta gozosa espera de la venida del Señor Jesús, imploremos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo que peregrina en el mundo, para que sea casa abierta y misericordiosa del Padre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Papa Francisco, Obispo, Jaume Iruba, pa iren viapo iglesiate, omu andujangua, opaba ve corazome, ñandeyara rendipota, jaimborarju, royerurende de ñandeyara. Por el endumíquena, ñandeyara. Por el aumento de vocaciones sacerdotales y la vida religiosa en todas las comunidades de nuestro país, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Opaba beta pichacuera, onguajeva co árape, tu pasurendape, tomo añete, jatowero a otopaja ñandeyarape, tu pasurupide, royerurende de ñandeyara. Orerendumíquena ñandeyara. Por todas las personas, instituciones y grupos que han trabajado y cooperado para esta fiesta de la Virgen de Caacupé, para que sean colmadas de bendiciones por su generosidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la Iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Coarape, ñagüero manduamo tu pasu marangatu, recopotiara, hermana Dominica Rupibé, domo guajé, nemesa ari Jesucristo, pan javino, jajendibé, oremboraijú, taano, jayerovia, demeta jaorebe, derobasa, acoyetente. Acompañamos este momento cantando. Como el Cristo.
Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu Hijo el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Jesucristo,
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Claudio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Roque González y compañeros mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy potajaisha niñe pues enojar a Jesucristo, a este niñe en boeja hueisha, niñe en boemí entero ve, oh Padre nuestro. Oreru, ibaga pereimeba, toñen boyero viaje en anderera, taore añuamban en borayujú, toye ya ponen en bipotaco ari, ibaga peguaisha. Eme e orebe co arape, oreren biuna, opa araro y cotebeba, eje yareí que na orebe, oreren biapoba y cue, roje yareí jaisa, orera pisape, en biapoba y cue, oren dibe. Aniken nare he yaroike, roye pu ana aba y hanwame, haorepe a opamba e baigui, roye rurende veñan de yara ore rure pe a hanwapa y temba e baigui, ande pu apona rupi orendive me orebe pu agua, pu y roiko vea yaigui ari, y katu hanwaisa, de ore pu yahubere korupiro y kota pie y tanga y pa une, ani pu akaore rehemba e veisha guapu angata, Rojano allá huye, vipe de esa prensa, ore pues enojara, ñandellara Jesucristo. De pope, ñandellara oreru, oí, ubu, jaubaga, nembaente, puaca, jandebe, guarante, teracuapona, tapiaite. Ñandellara Jesucristo. Ereba, cuende apóstol, cuera, pe, pu agua, pu a ella, pm. Pu agua, pu sembaete, eva, me, pm. Aniquen anemando ahora en gay, pareje. E mañana veimba esa pandeguero bien de iglesia. Hoy con Anua, de leipota jaisa, en Bogotá y su pepu agua, puja te copeteime, de leicobe bajan de puacapaba, un maco anga jatapiete. Amén. Ñandellara Jesucristo, pu agua, puja y tapiete benendive. Janendive abey. Y pecuera, ñandellara Jesucristo, pu agua, puja. Jesucristo,
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a recibir la Sagrada Comunión. Jesucristo nos alimenta con su propio cuerpo y sangre. Él es alimento y medicina para el peregrino. En forma ordenada, nos acercamos hasta los carteles indicadores de comunión. Thank you.
Oremos. Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, nos preparamos en estos momentos para participar de un momento muy especial, la apertura de la Puerta Santa. Su excelentísima, reverendísima Monseñor Claudio Jiménez y todos los obispos presentes impartirán la bendición con indulgencia plenaria. Para ganarla, debemos realizar las siguientes acciones: confesión y comunión, rezar por las intenciones del Santo Padre, Papa Francisco, y practicar las obras de misericordias corporales y espirituales. Queridos hermanos, nuestro querido pastor Monseñor Claudio Jiménez, por gracia de la sede apostólica, obispo de esta Santa Iglesia de Caacupé, en nombre del Sumo Pontífice, impartirá la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos del Paraguay y por la Santa Madre Iglesia, y esfuércense por permanecer en plena comunión con ella y en santidad de vida. Por intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, los bendiga a todos ustedes, Dios misericordioso y fiel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Les invito ahora a rezar juntos, despacito, esta oración de consagración de Paraguay a la Virgen de Caacupé, que rezó aquí el Papa a los pies de la Virgen después de hacerle el regalo hermoso del Rosario de Oro. Oh Señora y Madre nuestra, Virgen de tantos rostros y tantos nombres, que aquí eres infinitamente amada como tu Pancica Acupé, te consagramos el Paraguay, corazón de América, con todos sus habitantes. Ten bajo tu amparo constante a la Iglesia de Cristo aquí presente, a los gobernantes y a todas las familias. Protege también a todos los paraguayos y paraguayas que tuvieron que emigrar y aún en la distancia y con tantas pruebas no se olvidan de ti. Ayuda, Virgencita Serrana, a que todos podamos experimentar la infinita, para que como discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo podamos construir una nación santa, inspirados en el Evangelio, donde reinen la paz, la justicia, la verdad, la alegría y la paz, y logremos la reconciliación tan anhelada para todos los hijos de esta bendita tierra guaraní. Amén. Con la mirada puesta ante la bendita imagen de tu Pancica Acupé, levantando el pañuelo, levantando esos brazos, cantamos todos juntos este himno a tu Pancica Acupé.
el Santo Padre se mostró convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en el jubileo la alegría para redescubrir y hacer más fecunda la misericordia de Dios. En estos momentos, mis queridos hermanos, obispos, sacerdotes y diáconos se dirigen a la Puerta Santa, desde donde el obispo, con una oración especial, abrirá las puertas de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé en este año santo de la misericordia. Por las súplicas y los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, Dios omnipotente y misericordioso les conceda tiempo para una verdadera y fructuosa penitencia, corazón siempre arrepentido, reforma de vida y perseverancia en el bien obrar, y perdonados todos sus pecados, los conduzca a la vida eterna. Amén. Con esta oración, en estos momentos, se abre las puertas de la Basílica en este año de la misericordia, para que todos podamos vivir y ser misericordiosos como el Padre. Y el ingreso de obispos, sacerdotes y diáconos hasta el interior del santuario. Con la apertura de la Puerta Santa, abrimos este año de la misericordia propuesto por su santidad el Papa Francisco, siervo de los siervos de Dios.